estamos aquí en la rotonda cercana al cuartel de la Guardia Civil porque es el Día Mundial de Cruz Roja y se ha izado la bandera por este día por la organización humanitaria. Estamos aquí hoy con Raúl, con el presidente de esta organización, que nos va a contar un poquito qué se siente y cómo ha ido la jornada. Pues voy a empezar mis palabras con el lema que hoy a nivel nacional nos lleva este día, ¿no? El Día Mundial de Cruz Roja. Hacemos con el corazón. ¿Con ello qué queremos decir? Pues que nosotros como organización tratamos de ayudar a la sociedad y los que estamos aquí, veréis que somos voluntarios todos los que estamos aquí, y lo que tratamos es que con nuestra acción pues podamos ayudar un poco a la sociedad desde nuestro corazón. ¿Cómo surgió la iniciativa de lo de izar la bandera de Cruz Roja? Pues nada, cuando nos enteramos que había el ayuntamiento puesto lo del mástil, pues pensamos que, bueno, ya que tenemos bandera y que a nivel de Cruz Roja es uno de los símbolos que podemos tener en nuestra institución, pues pensamos en ponerla. Y claro, qué mejor día que hoy, 8 de mayo, que izar la bandera conmemorando este día, ¿no? Este día mundial. ¿Y hasta qué día va a estar? Pues en principio, según me han dicho desde el ayuntamiento, lo vamos a tener esta semana, hasta el jueves, viernes, ¿vale? La idea es tenerlo cercano a la conmemoración y que por lo menos el público, la sociedad, pues vea que estamos presentes, que estamos en Marchena y que tenemos nuestro símbolo y nuestra defensa de intereses, claro. ¿Y qué simboliza para ti este día? Bueno, pues para mí muchísimo. Muchísimo, porque para nosotros, los que llevamos en Cruz Roja más de 30 años, podríamos decir, Cruz Roja es para nosotros una filosofía de vida. Entonces, pues, imagínate, días así son los que de verdad te hacen pensar por qué estás en una institución como esta. Y claro, es lo que te anima un poco a seguir con ello, ¿no? Porque tú aquí lo que estás brindando tu tiempo, y el tiempo para todo el mundo es muy importante, pero claro, si no hubiéramos personas que nos dedicáramos a hacer este tipo de actividades, pues muchas veces cogería la sociedad, ¿no? Entonces, pues tratamos nosotros de ese nicho, podríamos decir, que la administración pública no cubre, pues nosotros cubrirlo desde organizaciones como Cruz Roja, nada más. Recordemos también un poquito cuáles son las diferentes causas que cubrís en Cruz Roja. Bueno, nosotros es que tenemos una serie de principios, ¿vale? Que lo que son los que nos rigen, ¿vale? Que tampoco ahora me voy a poner a extenderme, pero básicamente para mí siempre, yo hablo siempre desde mi punto de vista, el principio fundamental que nos rige a Cruz Roja es la humanidad. O sea, nosotros somos una organización humanitaria y lo que tratamos es de velar por el ser humano. ¿Cómo? De diferentes formas. ¿Qué hacemos? Nos adaptamos a las necesidades que ese ser humano nos va planteando. Cuando hay necesidad porque hay problemas de alimentación, pues ahí estamos con Cruz Roja cubriendo los problemas de alimentación. Cuando hay un problema que no pueden pagar un recibo, ahí está Cruz Roja para pagar ese recibo. Cuando viene una patera y Cruz Roja sale en las noticias, pues ahí estamos Cruz Roja para ayudar a ese inmigrante que acaba de llegar a España. Multitud de actividades, no sé, es que tampoco quiero extenderme mucho. ¿Y todo el que necesite algún tipo de ayuda, qué es lo que tendría que hacer? Nosotros como Cruz Roja, a nivel local, tenemos nuestra asamblea, llevamos más de 50, 60 años en Marchena instaurado. Y tenemos nuestra sede, como todo el mundo sabe, está en Travesía San Ignacio. Todo el mundo dice frente a Mercadona, pues allí estamos nosotros, frente a Mercadona, estamos abiertos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde estamos ahí, salvo festivo, estamos a vuestra disposición. Y luego, como es lógico, pueden contactar con nosotros por teléfono, porque hay muchas personas mayores que no pueden acercarse a la asamblea, necesitan cualquier cosa. Imagínate, una persona que necesita una silla de ruedas, algo que para lo mejor nadie se lo ha planteado, pero cuando tienes un niño, una persona mayor o cualquier persona que necesite una silla de ruedas, ahí está Cruz Roja, que tiene, por ejemplo, ese servicio gratuito para el público. Tenemos una serie de productos de apoyo y los prestamos a la sociedad marchenera. Pues nada, simplemente llamarnos, y si esa persona no se puede desplazar por cuestiones de edad o cualquier problema, pues nosotros se la acercamos a su casa, por ponerte un ejemplo. Después, actividades a nivel local se hacen muchísimas. La fundamental, como te digo, desde que empezó el tema de la pandemia, el tema de alimentación es fundamental. Diariamente, de lunes a sábado, hacemos reparto de alimentos, ¿vale? Aparte de los repartos que se hacen a nivel nacional, nosotros desde la asamblea local, gracias a colaboraciones de empresas externas, pues desarrollamos reparto de alimentación, ¿vale? Y luego, lo que te he dicho, ayudas sociales, traslado para personas que se encuentren en vulnerabilidad.
multitud de actividades. Luego hacemos actividades con niños también, en riesgo de exclusión social, hacemos apoyo escolar con ellos. Con tema de juventud, sabéis que también hacemos actividades. Estamos en marcha, a ver si este verano podemos hacer una cuarta edición de Marchena Joven. En definitiva, nosotros, yo siempre hablo de que somos una organización camaleónica, que nos vamos adaptando a lo que en este momento la necesidad la sociedad nos plantea. Si hay una necesidad, nosotros, si vemos que no hay ninguna administración que la cubra, trataremos, en la medida de nuestras posibilidades, de cubrirla. Haremos más, haremos menos, pero ahí va a estar Cruz Roja siempre. Pues muchísimas gracias, Raúl. Sí.